Nos vamos ahora hasta Roboré, donde el presidente y sus ministros se preparan para realizar un sobrevuelo. Rodolfo Orellana tiene más detalles. Adelante. Gabriela, buenas tardes. Estamos en el aeropuerto de Roboré. Como usted manifestaba, se prepara nuevamente a hacer otro sobrevuelo. En horas de la mañana, el presidente llegó a las 7 hasta Roboré, se reunió con los ministros. Posteriormente, hizo un sobrevuelo por la zona de Concepción, además del parque Otuquis, donde se ha verificado que en este parque ya no habría ningún foco de incendio. Había sido controlado luego del paso de supertanker, además de la lluvia caída a la tarde de ayer. Como podemos observar, ahí están el ministro Juan Ramón Quintana, como también está el ministro Javier Zabaleta, que están a punto ya colocándose la indumentaria para visitar algunos puntos que hay en otros municipios de la provincia de acá, de esta zona de la Chiquitania. Están yendo a verificar estos focos de incendio que aún quedan. Sin embargo, está el presidente en este momento almorzando en su avión presidencial, pero se aprestan en minutos nada más a sobrevolar estos los suelos chiquitanos para ver los puntos y focos de calor, focos de incendio que aún quedan en esta zona de esta provincia. Bienvenidos, esto es Telepaís.